Hola, buenas noches desde Kiev, la capital de Ucrania, donde se celebra este año el Festival de Eurovisión. Mientras los presentadores se dirigen al Palacio de Deportes donde estamos, les diré que por segundo año consecutivo y ante la avalancha de países que quieren participar en este gran evento, Eurovisión organiza una semifinal que es la que vamos a ver hoy. En ella están los países que no quedaron entre los primeros el año pasado y los nuevos países que quieren incorporarse a este concurso internacional de canciones. Vamos a ver y a escuchar 25 canciones, de las que 10 pasarán a la final que se celebrará el próximo sábado y en la que compiten las representantes españolas Son de Sol. Estamos viendo a los dos presentadores del festival, bueno, ahora no, pero ahora sí otra vez, cuyos nombres podríamos traducir como Pablo y María. Son presentadores de la televisión ucraniana, muy conocidos aquí. Además, él es DJ. Aquí están Pablo y María, saludando a todos los espectadores y dándoles la bienvenida a Ucrania. Este año se celebra la edición número 50 del Festival de Eurovisión. En Kiev, por supuesto. C'est le 50e concours Eurovision de la chanson. We still remember that incredible moment when Ruslana won Eurovision. Todavía recordamos el momento increíble en el que Ruslana ganó el año pasado el Festival de Eurovisión. Eurovision Song Contest is saying hello from Kiev. Así que de nuevo saludan a toda la audiencia desde Kiev. Sé que han estado mucho tiempo pensando cómo podían empezar el festival. Y creen que pueden hacerlo con unas danzas tradicionales ucranianas llamadas Hopak. Son danzas de los cosacos. Pero cambian de opinión y piensan que es mejor empezar con algo un poquito más moderno. No. Come on, Maria. This is very simple. Tampoco les convence este principio que les resulta demasiado sencillo, así que sugieren un coro, porque Ucrania es un país muy musical, y es cierto porque siempre hay música en directo en cualquier sitio, en la calle, en los cafés, en cualquier lado. Coro del ejército ucraniano. Pero ella piensa que esta manera es una forma demasiado oficial de empezar, así que sugiere algo distinto. No. Something is still lacking, you know? Parece que algo no acaba de funcionar en este comienzo. María dice que solo conoce un espectáculo en el mundo que combine música, canciones, danza, música étnica y tradicional, actual, y un espíritu competitivo. Y ese es el Festival de Eurovisión. Comenzamos ya esta edición número 50 del Festival número 50. La semifinal.
Van a escuchar, como les decía al principio, 25 canciones, de las que se escogerán 10 que pasarán a la final. Y serán ustedes, con su televoto, los que elegirán a estas canciones. Ustedes desde España y desde todos los países que participan en Eurovisión, tanto los de la semifinal como la final. Solo hay que marcar los números que aparecen en su pantalla y añadir como terminación el número que identifica a cada canción, desde el 01, que es Austria, al 25, que es Polonia. Y si lo quieren hacer enviando un mensaje SMS, tienen que poner canción, espacio y el número de la canción. ¿Estamos todos preparados? Pues comienza el espectáculo. Let the show begin. Austria es el primer país participante en esta semifinal. El grupo Global Kleiner es una mezcla variadísima: clarinete, trompeta, trombón, guitarra y voz, en una canción cuyo título original es en español, Y así. Mezclan folk, jazz, pop y hasta sonidos típicamente alpinos, y todo con mucho sentido del humor. Y es que la canción habla de una chica cubana que se enamora de un austriaco y se va a vivir a Austria, y está inspirada en la verdadera historia del compositor, que es el que toca el clarinete, que se casó con una cubana y dice que ya tuvo que pasar de bailar música latina a las danzas alpinas. La música y el sentido del humor de Global Kleiner. Por cierto, que el compositor estudió en Valladolid un año, habla divinamente español, estudió ciencias políticas y ha hecho una tesis sobre la relación entre la política y la música. Hemos venido charlando
desde el hotel aquí que veníamos andando, así que de un portento. Bueno, de la canción austríaca vamos ahora con Lituania. Laura and the Lovers son los representantes de este país báltico. La canción se titula Little by Little, poco a poco. Laura tiene una formación clásica, luego actuó con un grupo de jazz y para que vean su versatilidad les diré que hizo coros hasta con Scorpions. El compositor de la canción, que por cierto es sueco, dice que las tonalidades de la voz de Laura son como los colores del arco iris. Laura and the Lovers, desde Lituania. Y del Báltico nos vamos al Atlántico con los representantes portugueses. Su nombre artístico es 2B, en realidad es 2B, y son Luciana Abreu, actriz, además de bailarina y cantante, y Rui Drummond, que tiene ya una larga carrera. Ha participado en numerosos musicales y ya ganó un concurso de televisión también en 1997 con una versión de Red Hot Chili Peppers, pero esta canción que van a escuchar hoy no tiene nada que ver con el grupo americano. La canción portuguesa se llama Amar y habla de amor, como no podía ser menos, y de felicidad. Ich bin so schön, wenn du doch immer da.
2B representando a Portugal. Moldavia, que es el país que viene a continuación, se presenta este año por primera vez. Por si no lo tienen localizado, les diré que Moldavia se independizó en los años 90 y que está situado entre Rumanía y Ucrania. El grupo que lo va a representar se llama Zobzidub y se anuncian como un encuentro entre Oriente y Occidente. Lo cierto es que es un grupo de rock con aires así, cíngaros. Ellos se definen como etno-rock y por si fuera poco, llevan como invitada a la abuela Bunica, que toca una percusión llamada doba. De ahí que la canción se titule Bunica bate doba, o sea, Bunica toca el tambor. Graciosos ellos y Bunica. Tengo debilidad por los grupos así un poco gamberros como estos, Zobzidub. Bueno, pues de los representantes moldavos vamos a los letones.
Walter en Casa. Son dos chicos muy jovencitos que empezaron a cantar a los 2 años en un grupo infantil. Yo no sé cómo se puede tener un grupo con 2 años, pero ellos lo dicen en su biografía y yo se lo cuento. El caso es que han seguido desde entonces y hoy nos presentan una balada titulada The War Is Not Over, La Guerra No Ha Terminado, que habla de la necesidad de volver a creer en los demás y en uno mismo, a pesar de que en algunos momentos pues pueda resultar un poco difícil. Walter en Casa. Walter y Kasia de Letonia. Igual que los representantes letones, también empezó muy pronto en el mundo de la música Liz Darly, que va a interpretar la canción de Mónaco. Se titula Tout de moi, todo de mí. Sobre la música, que ha sido grabada por la Orquesta Filarmónica de Mónaco, Liz canta: pongo a tus pies mis horas y mis armas cuando recuerdo que no soy nada sin ti. Te doy mis sueños, mi corazón y mi alma. Así que ya ven, un amor incondicional el de la representante monegasca que interpreta esta balada. Tu voudrais que je devienne. J'irai contre les tempêtes et les...
Soy nada sin ti, terminaba cantando Liz Darly, representante de Mónaco. Y ahora vamos con Shiri Maimón, desde Israel, que interpreta mezclando inglés y hebreo la canción Hasheket Shenishar, que significa el silencio que queda. Israel ha ganado ya 3 veces el Festival de Eurovisión. Esta mujer, Shiri Maimón, pertenece también a este grupo de cantantes precoces porque a los 10 años hizo su primera aparición profesional, aunque su fama le vino después con un concurso de televisión. מרוב ההיגיון לא נשאר מקום רועדת לידך והשר שבי עוד לא נגמר מושבת ממך והטעם כבר מר המבט אחר והכל חוזר אדם מסתתר וגופי Era la cantante israelí Shiri Maimón. De Bielorrusia nos llega ahora Angelika Agurbash. Fue Miss Bielorrusia y es una modelo famosísima allí. Y también en Rusia, donde ha recibido varios premios a su belleza. De hecho, ella vive en Rusia, aunque dice que su país, Bielorrusia, es su fuente de inspiración y de energía. Además de ser modelo, tiene ya una larga carrera como actriz y cantante. El título de la canción es Love Tonight, Amame esta noche, y dice Amame esta noche y yo te amaré siempre. No es un pecado, no es un crimen, te necesito más que nunca. Atención a los modelazos que saca Angelika Agurbash. You could be near me.
Vamos a ir a publicidad después de la representante bielorrusa y luego seguimos en esta semifinal de Eurovisión 2005. Yo sí lo puedo ver. Hyundai Terracan, ahora con un nuevo motor de 163 caballos. Hyundai Santa Fe, ahora con un nuevo motor de 125 caballos. Y los dos ahora con 2.500 euros de descuento. Tú eliges Hyundai. Venga, Esther, a ver si estamos a lo que estamos. Pavo con piña, pavo con piña. Si es que con tanta cosa rica no me concentro. Solo pavo frío hace grandes tus platos. Motorola V3. Hello, Moto. Con los nuevos Rolón de Nivea, acércate. Ya tienes una protección 100% eficaz con su innovadora fórmula Protección Activa Plus. Una eficacia y un cuidado sin límites. Ahora en todos los Rolón de Nivea. Seguimos en directo desde Kiev, donde se celebra la semifinal del Festival de Eurovisión 2005. 50 años de este festival y llegamos ahora a los Países Bajos, cuya representante se llama Glenys Grace. Ella canta también desde pequeña y ha ganado varios concursos y en esta ocasión se presenta con una canción titulada My Impossible Dream. Todos tenemos sueños que parecen imposibles de realizar, pero si luchamos por ellos pueden llegar a hacerse realidad. Esto es lo que dice la canción de la representante de los Países Bajos, que comienza con aquella frase famosa, I had a dream, tuve un sueño, he tenido un sueño. I'm
El sueño imposible. Desde los Países Bajos, Glenys Grace. Selma representa por segunda vez a su país, Islandia, en Eurovisión. La primera vez fue en 1999 en Jerusalén y quedó segunda. Ella debutó a los 10 años cantando en una ópera para niños y luego, siendo ya mayor, actuó en musicales como West Side Story, Grease o Cantando bajo la lluvia. La canción que va a interpretar, If I Had Your Love, si tuviera tu amor, está interpretada en inglés y habla de amor y de sueños y fantasías y alegrías y luces que brillan. Desde Islandia, Selma. Aunque se llame Nuno Guillerme de Figueiredo Resende, Nuno Resende representa a Bélgica. Y es que nació en Portugal, pero luego su familia emigró a Bélgica cuando él era pequeño. Estudió educación física y ha hecho los trabajos más diversos, pero siempre quiso ser cantante, así que terminó actuando en musicales y ahora representando a Bélgica con Le Grand Soir, La Gran Noche. Y parece que habla un poco de esta oportunidad que él tiene ahora de presentarse al festival, porque dice, esta noche se olvida todo, este es un día nuevo, ahora es mi turno, es La Gran Noche.
ses regards. Là dans le noir, la peur et l'espoir. Ce soir, il n'est pas trop tard de croire au rêve de gloire. Ce soir, une lumière dans un éclair, changer d'histoire. Ce soir, je l'ai prié. L'ange est lourd, ne pas décevoir. Ce soir, changer de trottoir. Ce soir, un nouveau départ. Et voir toute sa vie, tous ses amis en un regard. Ce soir, je fais un vœu, je veux pour eux le grand soir. Oh, oh, oh. Ce soir, on oublie tout, les mauvais coups, les nuits de brouillard. Ce soir, c'est un Le Grand Soir, la canción, belga en esta semifinal de Eurovisión. De Estonia nos llega la Tribu del Sol, Sun Tribe. Son cinco chicas muy populares en Estonia. Están vestidas por el diseñador más famoso de su país, que se llama Jerry King, y van a defender una canción compuesta por un músico también de gran éxito allí, Sven Lomus. Let's get loud, subamos el volumen. En esta canción las chicas dicen que no son ángeles en el cielo tocando arpas, sino que hacen rock para la multitud, así que subamos el volumen. Les recuerdo, por cierto, que durante las canciones aparece un número que es el que las identifica para luego votar. Like Indian spice, I
Estonia. Y de Estonia pasamos a Noruega. El grupo noruego que viene a continuación es un grupo de rock. Suenan un poco como Europe, el cantante da la nota glam y se hacen llamar Wigwam. El grupo se formó en 2001, aunque todos habían tenido experiencias musicales anteriores y son muy conocidos en Noruega. Van a sacar un álbum titulado con ironía Es duro ser un rockero en Kiev. Y la canción que presentan, que estará incluida en ese próximo álbum, se titula In My Dreams. Noruega ganó el Festival de Eurovisión en 1985 y en 1995, así que ellos opinan que este año les toca otra vez. Por lo pronto tienen que pasar a la final. Pues ahí estaban, Wigwam, desde Noruega. Luminita Angel and System son los representantes de Rumanía. Ella, además de cantante, ganadora, por cierto, de numerosos premios nacionales e internacionales, es muy popular como presentadora de televisión. El grupo está formado por 5 jóvenes percusionistas profesionales capaces de crear ritmos con cualquier cosa, desde bidones y sierras, como los que aparecen en esta canción, hasta bolsas, cubos o partes del cuerpo humano. El caso es que ya tienen editados 3 discos y la canción que van a escuchar ahora se llama Let Me Try, Déjame Intentarlo. Thank you.
Gracias a Ucrania y a Europa desde Rumanía. Nox es el grupo que representa a Hungría y es también el nombre de una antigua diosa de la noche. En su primer disco, ellos mezclan la música electrónica y la música folk de su país. Dicen que quieren tender un puente entre la escala pentatónica utilizada por la música antigua de Hungría y el mundo de la música contemporánea. Uno de sus miembros, Peter Szabo, está considerado como uno de los grandes talentos de la danza tradicional húngara. Y verán que la puesta en escena cuenta con una coreografía muy elaborada que forma parte de la canción. La canción Forovia Világ, gira mundo. Música y danza de inspiración folk en esta canción húngara. Por cierto, Hungría no se presentaba a Eurovisión desde hace 7 años. Y Finlandia, que no ha ganado nunca el Festival de Eurovisión, se presenta este año a esta semifinal con Geir Runing. Geir nació en Suecia, pero vive en Finlandia desde hace... Nació en Noruega, perdón, pero vive en Finlandia desde hace 10 años y lleva 15 en el mundo de la música. Como curiosidad les diré que además de la música le encanta el fútbol, tanto que llegó a jugar en la primera división noruega con el equipo de su ciudad natal. En esta canción, Why, se pregunta por qué ocurren tantas cosas tremendas en el mundo. Cattle burning, little light full of ache and yearning, for the child who won't be returned, all the loved ones left behind.
Morning breaks with a noose of violence. Nothing moves in the hazy silence. Deep inside it feels like a riot. Where can I find peace of mind? And they say that our trouble's just begun. Tell me how. Tell me how much we lose before we won. These tears won't dry. So I'm asking why. What's the secret to make things better? What's the thread holding us together? How do we find the key to let us open up our hearts and minds? Winds of faith blow us past our limits. Spend our lives searching for forgiveness. Can one voice really make a difference? Still I know we got to try. Guay, ¿por qué la representante noruega? Vamos a publicidad y luego volvemos. Yo sí lo puedo ver. Hyundai Terracan, ahora con un nuevo motor de 163 caballos. Hyundai Santa Fe, ahora con un nuevo motor de 125 caballos. Y los dos ahora con 2.500 euros de descuento. Tú eliges Hyundai. Tiempo que ves este anuncio, tú también podrías hacer desaparecer los asientos del nuevo Chrysler Grand Voyager. ¿Qué quieres asientos? Los tienes. ¿Qué no? Los escondes. Así de fácil. Chrysler. Inspiration comes standard. Ella ha matado millones de ácaros. ¿Y su arma? El ecológico Polti. Un asesino que ahoga la suciedad en un potente torbellino de agua y las pruebas desaparecen al instante. Su filtro cambia el aire, purificándolo. El ecológico Polti. Se bebe el polvo y purifica el aire. Lo compro. Tu piel nunca está tan bonita como en vacaciones. La nueva loción hidratante Johnson's Holiday Skin, además de hidratar tu piel, te proporciona poco a poco un bronceado natural. Presume de piel bonita, aunque no estés de vacaciones. Johnson's ama tu piel. Volvemos a la semifinal del Festival de Eurovisión. Semifinal en la que están compitiendo 25 canciones.
Martin Vučić es el representante de la antigua República Yugoslava de Macedonia. Él es nieto de uno de los gaiteros más famosos del mundo, Pese Atanasovski. Desde niño aprendió música y empezó a actuar, primero como percusionista y luego ya como cantante. Es muy famoso y muy apreciado en los Balcanes en general, no solo en Macedonia. En su canción Make My Day, Alégrame el día o Hazme el día feliz, le pide a su pareja que deje de hacerle llorar, que deje de hacerle sufrir, de tratarle como un juguete y que le haga feliz. La canción ha sido compuesta por su padre. De moda este año en Eurovisión. Por segundo año consecutivo, Andorra se presenta al Festival de Eurovisión, a esta semifinal en concreto, para poder acceder a la final. De nuevo lo hace con una canción en catalán, La mirada interior. Su autor, Rafa Tanit, me decía el otro día que quería que la gente entendiera el sentido de la canción. A través de la mirada interior se encuentra la esencia del verdadero yo. Este es el mensaje un poco de la mirada interior. La intérprete se llama Marianne van de Waal, es holandesa, pero vive en Andorra. Les contaré como anécdota que haciendo coros está Anabel Conde, que representó a España en el año 1995 y quedó segunda. A ver si
pot veure més i ancora dins del meu univers interior. Allà veuràs que hi ha una força que és el que fa que tot sigui allà on està. I la meva pau, i la meva llum, i la meva harmonia sigues tu. Si el que vols és trobar la bellesa de la vida, ves i busca dins el teu cor, abans de girar de cap a tot. Si el que vols és trobar el misteri de la vida, ves i busca dins el teu cor, a través de la mirada interior. Andorra, a ver si este año tienen suerte y pasan a la final. El grupo de chicas que representa a Suiza, Vanilla Ninja, estuvo a punto de representar a Estonia el año pasado, porque de allí son las cuatro, pero se han hecho muy famosas en Alemania, Austria y Suiza. La canción se llama Cool Vibes y está compuesta por el mismo compositor de la canción alemana que va directamente a la final. Él se llama David Brandes. No sé si ya les he liado un poco con tantas ramificaciones, pero resumiendo, que ahora vienen las representantes de Suiza, que es un grupo de pop llamado Vanilla Ninja y que su canción se llama Cool Vibes. People say that you're my enemy,
Vanilla Ninja, las representantes suizas. Llegamos a la canción número 20. De Sarajevo es Boris, intérprete de la canción croata. Su padre es compositor y su madre profesora de música, y él es un intérprete y compositor de mucho éxito en Croacia. Le acompañan los componentes del grupo Lado y la canción se titula Vukovi Umiru Sami, los lobos mueren solos. De nuevo aires folk en los coros del estribillo y de nuevo protagonismo de la percusión y aquí también de la gaita en este tema que está compuesto por el propio Boris. Los lobos mueren solos, acababa diciendo Boris, Vukovi Umiru Sami, el título de la canción. Bulgaria se presenta por primera vez al Festival de Eurovisión y lo hace en esta fase previa de la semifinal. Bulgaria está representada por un grupo de 6 chicos llamados Café, que en su país han vendido cantidades ingentes de discos. Lorraine es la canción compuesta por el bajista y por el cantante. La tal Lorraine ha abandonado al protagonista de la historia y él le pide que vuelva, que perdonará sus mentiras y su abandono, y que la está esperando porque está solo. Así, con Café debuta Bulgaria en el Festival de Eurovisión. No matter
at all, yeah. You gotta know that harder the rain, sweeter the pain. I can still remember the rain in the rain, calling you again and again, waiting for your name. I can still remember the rain. So far away from here, Mother Rain, yeah, yeah. Go. Here I am, all alone, waiting for the moment to share. But I know that you are gone. You gotta know that harder the rain, sweeter the pain. I can still remember. Lorraine, Bulgaria, y seguimos ahora con Irlanda. Donna y Joseph McCall son hermanos y representan a Irlanda, que es el país que más veces ha ganado el Festival de Eurovisión. Lo ha hecho en 7 ocasiones, pero sin embargo este año tiene que competir en esta semifinal para poder llegar a la final. De nuevo, el amor es el tema de esta canción, titulada Love, con interrogación. La letra habla del amor que te captura en cuerpo y alma, que controla tus sentidos y que puede hacerte feliz o tremendamente desgraciado. Los hermanos McCall. Bye.
como respira de profundamente con el baile, esa danza tradicional irlandesa que acompañaba a la canción de Donna y Joe. Desde Eslovenia nos llega Omar Naber. Toca el piano, la guitarra, el bajo, canta, compone, es arreglista. Ahora él actúa en solitario, pero tiene también un grupo que se llama como su segundo nombre, Karim, que en árabe significa amigo para siempre. Lo del árabe es porque su padre es jordano y le puso este nombre. Él ha compuesto también la música de esta canción, titulada Stop. Y aunque el título sea en inglés, él canta en esloveno. Omar Naber. Terminaba Stop de Omar Naber. Dinamarca está representada en esta semifinal por Jakob Sveistrup. Su caso es diferente a todos los anteriores porque en realidad no es cantante profesional. Él es profesor en un colegio para niños autistas, pero se presentó a un concurso de televisión, Estrella por una noche, y además de ganarlo, eso le abrió las puertas de Eurovisión, ya que ganó también el concurso en el que se seleccionó al representante danés. Quedó por delante incluso de los ganadores de Eurovisión de 2000, los Olsen Brothers, que volvieron a presentarse este año. La canción que va a interpretar se llama I'm Talking to You, Estoy Hablándote. You nailed me to the floor with just one look. I'll sail any ocean to show my devotion. If only I could open up your eyes and get your attention.
Canción danesa, me gusta esa guitarrita que suena de fondo a lo largo de la canción. Y llegamos al final de esta ronda semifinal del Festival de Eurovisión 2005. Al final de las canciones, porque por supuesto quedan las votaciones. El último país participante es Polonia. El trío que van a ver a continuación se llama Iva en Delfín. Se conocieron en un club de Varsovia haciendo versiones de jazz y soul, y a partir de ahí decidieron hacer sus propias canciones. Además, Iva es actor en una serie de televisión muy popular en su país. La canción se titula Charna Divchina, algo así como Chica Morena, y tiene aires cíngaros. Está cantada en polaco y en ruso, porque el cantante vive en los dos países. Czarna dziewczyno, czy widzisz być z tobą chcę? Gdy wszystkie gwiazdy gdzieś mówią nam, co się wydarzy w nich, że hajdamy bez trykonie, jeszcze nas całych sił. Aha! Czarna jedyna, to chcemy z nią o nas nic. Zagonia, gdzie tam oślajmy. Zagonia,
Delfín, que son los tres chicos, aunque por el nombre parezca un dúo, representantes de Polonia. Con ellos terminamos la lista de todos los participantes, las 25 canciones que se han presentado a esta semifinal, que ha pasado muy rápida, como dice Pablo. Solo 10 van a pasar a la final. Dentro de un momentito podrán ustedes empezar a votar. Ustedes desde España también pueden hacerlo. Además, les invitamos a hacerlo porque es el público el que decide quiénes van a pasar a la final. Ustedes pueden elegir la canción o canciones que más les hayan gustado. Solo tienen que marcar el número que aparece en pantalla y añadirle el número de su canción favorita. Ahí están viendo las 25 participantes, cada una con su número. También pueden enviar un mensaje SMS poniendo canción, espacio y ese número identificativo de su canción favorita. Durante 10 minutos, todos los países que participan en Eurovisión, toda Europa, va a poder votar. Y elegir esas 10 canciones que irán a la final. ¿Preparados? Pues van a comenzar. Europa puede empezar a votar ya, a partir de este momento, durante 10 minutos. Vamos a ver de nuevo, vamos, un recuerdo de lo que han sido las 25 canciones que se han presentado a esta semifinal. Thank you.
Pues esas eran las 25 canciones. Todavía pueden ustedes seguir votando. Quedan 3 minutos. Pueden marcar ese número de teléfono y al final el número de la canción que prefieren. Y vamos a ver algunas imágenes que se han grabado de lo que ha sido la preparación del festival. Hacía él una broma diciendo, por ejemplo, cuando le han cortado los tacones para que no resulte tan alta. Este es el Palacio de los Deportes donde se está celebrando este festival. Un Palacio de los Deportes que, como ven, han acabado de construir hace... O sea, han estado haciendo muchas obras hasta hace relativamente poco. El palacio está llenísimo de gente esta noche. Ahí vemos cómo se instala lo que es un evento de estas magnitudes, las luces, toda la gente que trabaja para montar una cosa de estas, el cartel que se ha hecho para anunciar este festival y que está colgado en todas las calles de Kiev. Hay una presencia del Festival de Eurovisión en toda la ciudad. Está toda la parte técnica, montaje de los decorados que hoy estamos viendo. Y mientras están ustedes viendo el teléfono y la terminación que tienen que poner para poder votar a su canción favorita, y les invitamos a que voten porque aquí no hay jurado, son ustedes el jurado y ustedes y los que nos están viendo en toda Europa, los que van a elegir esas 10 canciones que pasarán a la final. Controles de realización. Y todo lo que es un montaje para un festival donde participa tantísima gente y que se retransmite a tantísimos países del mundo. Ahí está Ruslana, la ganadora del año pasado. Queda un minuto todavía, bueno, ya cada vez menos, y cuando finalice ese tiempo ya no se podrá seguir votando, o en cualquier caso no se contarán los votos que lleguen después de ese tiempo. To your favorite artist. So make sure you pick up your phone and call or SMS and vote for your favorite artist. Invita de nuevo a la gente a votar. Porque todos los votos son importantes. We have 33 seconds left. So, ladies and gentlemen, I'm talking to you, to this fantastic audience who's here tonight. Let's do the last 10 seconds countdown all together, okay? Invita so that we can help a la gente que está aquí en el Palacio de los Deportes a contar con él los últimos 10 segundos de votaciones. Se lo dice en inglés, en francés y de paso en ucraniano. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pues hasta aquí las votaciones. Ya los votos que hayan llegado son los que se van a contar y dentro de un momentito tendremos las 10 canciones que van a pasar a la final. Vamos a publicidad y volvemos. Yo sí lo puedo ver. Hyundai Terracan, ahora con un nuevo motor de 163 caballos. Hyundai Santa Fe, ahora con un nuevo motor de 125 caballos. Y los dos ahora con 2.500 euros de descuento. Tú eliges Hyundai. Desde la prehistoria, la cabeza es sensible a cualquier golpe. Así. Bueno, algunas cabezas son sensibles. Ford Tourneo Connect. Su dureza se contagia. Si no eres la mejor, es por sí. Nueva Costa Rica Choc con chocolate. Con 6 vitaminas, hierro y calcio.
sale de la ducha empapada. No coge la toalla y usa mi aceite Johnson's Baby. ¿Esto es nuevo para mí? Sobre la piel mojada hidrata 10 veces más que otras lociones, dejando la piel tan suave, ¡oh!, que compite con la de un bebé. Aceite Johnson's Baby. Chicos, tenemos competencia. Solo Cuétara elabora sus galletas con Oleosan. Un aceite natural alto oleico. Tu cuerpo es naturaleza. Cuídala con Oleosan. Solo en Cuétara. ¿Quieres ser el más rápido? Con tu ADSL más llamadas de Guanadu, no pagues nada hasta septiembre. Solo podía ser Guanadu. Llama gratis al 1414. Hola, Esther. Ha llegado el guión de un anuncio de pavo frío de Campofrío. Están pensando en ti. Ole. A ver qué te parece. Estás en la cocina preparando una ensalada de tomates, maíz y pavo. Entonces dices que prefieres pavo frío porque es la carne ligera y rica en proteínas que hace grandes tus platos. Mientras cortas taquitos y te comes uno. De repente llaman a tu puerta y es el chico de tus sueños. Pero bueno, ¿dónde está la cámara oculta? Solo pavo frío hace grandes tus platos. Campofrío. Alimenta tu vida. ¿Tu piel va perdiendo firmeza? Nivea Body Reafirmante Remodelador Q10 Plus estimula la producción de colágeno de tu piel, aumentando su elasticidad y remodelando tu silueta en solo 2 semanas. Nuevo Nivea Body Reafirmante Remodelador Q10 Plus. Motorola V3. Hello, Moto. Con Travel Club, cuando menos te lo esperas, consigues un regalo. Tan fácil como sumar puntos y elegir tu regalo. Siga recto. Tell me now. You're gonna love me for... Gire a la izquierda. Ha llegado a su destino. Llegar es fácil. Entrar es cosa tuya. Nuevo Corsa Silverline, el único con navegador portátil de serie y además sin coste de conexión. Las mujeres hemos aprendido a seguir cuidándonos y a sentirnos satisfechas de nuestra madurez. Tenemos experiencia, preferimos Farmatín. Ya no pensamos como chiquillas y sabemos que la moda no debe estar reñida con la salud del cabello. Farmatín es coloración sana. Farmatín, a la cabeza de su generación. Solo mar, solo tierra, solo hierba, solo sol, solo vida, solo paz, solo queso mao, solo prado, solo nubes, imagínate qué rico que está el queso de Menorca mao. Ahí está Raimorov, que lucha por la medalla de oro. Necesita un 9-8 para hacerse con el triunfo. ¡Qué pena! Ha flexionado demasiado las rodillas. Ahí está, pero al menos se lleva una tele. Con Travel Club, cuando menos te lo esperas, consigues un regalo. Tan fácil como sumar puntos y elegir tu regalo. Los jueves por la noche, otra forma de hacer cine. Esta semana en Off Cinema... La película italiana La habitación del hijo, dirigida por Nanni Moretti, ganadora de la Palma de Oro aquí en Cannes el año 2001. Cuando sucede algo irreparable... Su hijo ha tenido un accidente en el mar. ¿Andrea? La vida de una familia... cambia de rumbo. Y en Días de Cine, un amplio resumen de lo mejor visto aquí en Cannes hasta el momento. Hoy, noche de cine independiente en la 2. ¿Limpiando con Vaporetto? Sí, pero con Vaporetto Lecoaspira. Ahora limpio, aspiro, seco y recojo la suciedad al instante sin usar ningún paño. Vaporetto Lecoaspira. Pasado, presente y futuro de la limpieza. Thank you.
Volvemos al Palacio de los Deportes de Kiev, donde se está celebrando la semifinal del Festival de Eurovisión 2005. Y vamos a conocer ya dentro de un momentito. On vous présente les finalistes de l'an précédent. Vamos a saber un momentito los finales, los finalistas, pero vamos a conocer los que ya son finalistas seguros. Son las 14 canciones que ya están en la final. Y ahora, el momento de la verdad, vamos a conocer esas otras 10 que también pasarán para completar el número de 24. Nerves, preparation, many years of hard work in the studio and at the concerts, emotions, dreams. Sueños, emociones, muchos años de estudio, de música. There are teachers, lawyers, doctors, PR managers, fishermen, boys and girls, grandmamas and grandpapas. Toda la gente ha podido contribuir a elegir estas canciones. Todo tipo de personas, como ella ha dicho. Profesores, trabajadores, abuelas, niños. Con su voto han escogido estas 10 canciones. The first country, that goes to the final, is Hungary! Hungría
es el primer país seleccionado. Hungría, representado por el grupo Nox, a quienes vemos ahí abrazarse. Era ese grupo que tenía también una coreografía y cuyo líder era un coreógrafo muy conocido allí. Rumania. Rumanía. Rumania, see you in the final. Rumanía, Luminita Angel en System. Este grupo que tocaba percusiones, tocaba los bidones, todo lo que se ponía por delante. Come on, come on. Noruega. La verdad es que Noruega era uno de los grupos favoritos de esta semifinal. Y bueno, ya les dije que ellos piensan que este es su año otra vez, o sea que... Bueno, 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 que entusiasmo. A ver. You know, it's the first time they're here. Que este le da un... And grandmama beats the drama. ¡Ah, Moldavia! Ha dicho que era la primera vez que venía al festival y estaba dudando si era Bulgaria o Moldavia, pero cuando he dicho lo de la abuela, ya no cabía duda. Moldavia. Zobzi Dub se llama el grupo y la canción Punica Batedova. Israel ha pasado también a la final. Shiri Maimon es la cantante, la que están viendo ahí. Está contenta con su paso a la final. Estos son los cinco por ahora. Vamos con el sexto. Denmark. Dinamarca. Pasa a la final. Dinamarca. Hombre, lo he dicho en español. Pasa a la final. Últimamente aquí todo el mundo habla español. Jakob Sveistrup era representante danés. Macedonia. Antigua República Yugoslava de Macedonia. Thank you for the show. Wow, only three more to go. Now it's my turn. Martin Gusik. Se llamaba el cantante. And the next country to be there in the grand final is Croatia. Croatia. Great show. Thank you very much. Croacia representada por Boris y Lado Members, el grupo que le acompañaba. El noveno, solo quedan dos ya. Suiza. Suiza era otro de los grupos que aquí se daban como favoritos para pasar a la final. And here's the last one. Oh, yeah. Here's the last one. I have seen. You know, it's so cool to be the only one who knows who is the last one. Ay, es muy interesante ser el único que sabe quién es el finalista. The war is not over. Latvia. Latvia. Letonia, perdón. Congratulations. Letonia. Walter en casa. Bueno, pues estos son los finalistas. Se han quedado fuera. And now let's have a look at the top 10 muchos, countries of tonight, the ones who qualified for the final. And here they are. Hungary, porque solo han pasado 10 y son estos. Norway, Hungría, madre mía, estoy mezclando todos los idiomas. Hungría, Rumanía, Noruega, Moldavia, Israel, Dinamarca, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Croacia, Suiza y Letonia. Y este es el orden en el que actuarán los países el próximo sábado. En esa final en la que les esperamos el sábado a las 9 de la noche hora española, las 10 hora ucraniana. Podrán verla por la primera de televisión española. And now we can welcome at this stage all of the finalists. Están invitando a que suban al escenario a todos los finalistas de la semifinal. Ahí están los húngaros.
Los primeros en subir. Performers on the stage sharing their fantastic emotions with a great audience that gathered tonight. Los rumanos. La cantante rumana, mejor dicho. Thank you very much for watching us. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos el sábado en la final de Eurovisión, los 50 años de Eurovisión. Que lo pasen bien, les espero el sábado. Hasta luego.